En el hospital Celia Sánchez Manduley del municipio granmense de Manzanillo recibieron las primeras atenciones los lesionados en el accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este martes en Medialuna, provincia de Granma, donde estuvieron involucradas 20 personas. Bueno, yo casi no recuerdo nada porque yo iba a dormir. Yo me di cuenta ya que estaba el carro cuando desperté, que sentí lo que iba dando vuelta. A mí lo que se me cogió fue punto y el golpe ese que me di allá atrás, más nada. Hasta ahora no me siento nada, gracias a Dios. No, me estaban teniendo bastante bien hoy. Por esa parte no tengo queja, porque desde que llegué aquí me estaban teniendo bien. De los que quedaron acá, 6 fueron traumatismos craneoencefálicos graves, de los cuales 2 críticos que se encuentran actualmente en nuestra unidad de cuidados intensivos emergentes, que es esta unidad que ustedes pueden ver acá, y 4 que no estaban críticos, pero sí se trasladaron al municipio de Bayamo a recibir atención por neurocirugía. El resto de los lesionados fueron lesionados leves, que se encuentran ahora mismo en observación en una sala especial que creamos a ese fin para poder mantener la vitalidad del cuerpo y no colapsar el servicio de la urgencia. ¿Uno de los lesionados tenía un accidente anterior? Uno de los lesionados tenía ya, conocimos que tenía también una prótesis de la parte de la tabla ósea del cráneo producto de un accidente anterior, que es el paciente que más grave está en este momento, que es un colega nuestro, personal de la salud. En el momento de redactar esta información, 16 pacientes permanecían en instituciones de salud en la ciudad del Golfo del Guacanayabo y en Bayamo, 2 de ellos con peligro para la vida. Entre los accidentados se encuentran 3 niños que son atendidos en instituciones especializadas y se reportan como estables. El accidente se produjo en un tramo de la carretera Campechuela-Medialuna, cuando un camión de la VPC Vicanabajo perdió el control del vehículo. Las máximas autoridades granmenses acudieron de inmediato hasta las instituciones médicas para conocer el estado de salud de las personas hospitalizadas y las necesarias atenciones que demandan en este momento los familiares. Lizeth Márquez, en directo.